Bueno, ¿qué tal chicos? Buenos días. Estamos en esta jornada especial en clase en lo que se refiere a la campaña del próximo domingo 26 de mayo. Ya sabéis que es un domingo donde el protagonista van a ser las elecciones, tenemos elecciones municipales, elecciones autonómicas y, de momento, elecciones europeas. Ya sabéis que éramos 28 países, con el Brexit se van a quedar en 27 y a lo mejor ese domingo se convierte en un super domingo. Porque se podrían incorporar las elecciones generales aquí en, en España. ¿no? La importancia de las instituciones europeas se lo voy a dejar que nos lo expliquen las personas que nos acompañan en el día de hoy, pero sí os quería dar eh, algunas pautas de por qué hacemos un poco esto hoy aquí en clase y reuniéndonos a cada uno de vosotros, a los cuales os doy las gracias por el esfuerzo en un día tan lleno de actividades que tenemos hoy aquí en la universidad. Eh, de entrada, me gustaría que los primeros instantes de esta charla fueran de recuerdo para las víctimas de los atentados del día de ayer en el mercado navideño de Estrasburgo, donde ya sabéis que hay cuatro personas fallecidas y hasta casi una veintena de personas heridas en la tarde-noche de ayer. Dicho esto, hay poca gente que sabe o recuerda que una vez al mes es Estrasburgo, la ciudad francesa, la protagonista en Europa, porque se trasladan todos los eurodiputados eh, una semana al mes a hacer esas sesiones parlamentarias en el Parlamento de Estrasburgo, que también hay que recomendar y recordar que es el primero antes de Bruselas. Y ayer les pilló justo a los eurodiputados en esas sesiones a lo largo del día de ayer en Estrasburgo. O sea que de las cuatro semanas, tres se hacen en Bruselas y una se hace en la ciudad francesa de Estrasburgo. Yo fui a ese Parlamento en el año 91, recuerdo, la primera vez como periodista para cubrir unos actos que organizaba la Junta de Castilla y León, con un montón de gente, etcétera, y desde entonces han cambiado mucho las instituciones europeas. Pero hoy nos junta aquí en clase la campaña eh, de comunicación que ha puesto en marcha la Unión Europea para provocar que la gente vote y sobre todo para que conozca un poco más el tema de las instituciones europeas y la importancia que tienen. Hay que recordar que en clase hemos hecho muchas eh, referencias, algunas veces al Banco Central Europeo, al tema de Bruselas, los presupuestos, como antes de pasar al Congreso, el propio Ejecutivo los manda primero a Bruselas y tienen que ser eh, aprobados, les echan un vistazo y luego vuelven otra vez a España. Ha ocurrido lo mismo estos días con, con Italia, etcétera. Entonces, eh, en, la jornada de hoy, en la jornada de hoy nos acompañan tanto Alfonso, que tengo aquí a mi izquierda, como eh, Arturo y Miguel, eh, para que nos cuenten su experiencia como voluntarios al frente de esta campaña de comunicación que están recorriendo tanto la geografía española como la geografía de Europa. Ya sabéis que. Muchas veces hablamos solo de Bruselas, pero las instituciones europeas están, ya he dicho, en Estrasburgo, el primer parlamento y que tiene mucha importancia, también están en la Haya, están en Bruselas la Comisión, el Parlamento, bueno, todo ello que teníamos que saberlo todos, no nos lo sabemos y nos lo van a recordar. Entonces lo que quiero es que les bombardeemos también a ellos a preguntas, ¿vale? Porque ellos son muy activos en redes sociales, eh, son personas como vosotros, pero que les motiva. Eh, el estar pendiente de, de esta campaña de comunicación, son gente muy activa también en redes sociales y quién sabe si alguno de vosotros también, a raíz de esta charla, pues el, dentro de cuatro años estáis eh, recorriendo la geografía española. También deciros, y alguna vez hemos hecho referencia a ello en clase, que. Eh, las instituciones europeas y Europa ofrecen muchas oportunidades de trabajo, de empleo, que tenemos que estar muy pendientes de ellas y que es relativamente fácil hacerse hueco, vale, en el Parlamento, en la Comisión, como asesores, como becarios, etcétera. Muchas veces buscamos las prácticas en el territorio que conocemos, en el territorio más cercano y nos olvidamos de esas oportunidades que hay fuera. Ya sabéis que las instituciones europeas, Europa en general, tiene el 12, que es el diario oficial de las comunidades europeas, del cual las empresas están muy pendientes, ¿vale? la de todos los países, para ganar contratos en, en, en otros países ¿no? y los propios contratos que saca la Unión Europea. Bueno, dicho esto, y con el recuerdo como decía, de las víctimas de ayer, no quería, no quería olvidarme de algo que realmente tiene también mucha importancia estos días y al cual vosotros habéis hecho referencia en vuestros trabajos que entregáis la próxima semana, en vuestros proyectos, que es el tema del Brexit. Si es verdad que estos días eh, se si habla mucho de Europa, se va a hablar mucho del lío este de las elecciones del próximo año se habla todavía más de Europa por las reuniones que están manteniendo en Bruselas y en otros países para organizar, y no es fácil, lo estáis viendo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, por lo tanto, yo no voy a extender más, que me tenéis muy visto y muy escuchado, le voy a dar paso a Alfonso, ¿vale? Esto es lo del micro, Muchas pero gracias. hay que tenerle la mano para que el compañero recoja bien el sonido. Alfonso nos va a contar eh, su experiencia, ¿vale? Y sobre todo, lo que quiero es que en cualquier momento le podamos interrumpir para hacerle preguntas, ¿vale? Él va a introducir también a Arturo y a Miguel, ¿vale? Y cualquier duda, por favor, en lugar de montarlo como teníamos previsto a través del sistema telemático o bien de papelitos, lo hacemos de, en alto y ya está, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Eh, bueno, en primer lugar, eh, sumarme también a las condolencias y al recuerdo a las víctimas de, de los hechos acaecidos ayer en Estrasburgo. Y en primer lugar, también me gustaría agradecer a Segovia Activa, a Europe Direct, al profesor Javi, Javier López Alarma, y, por supuesto, a los medios de comunicación que cubren hoy este, este acto y esta, esta jornada en la que bueno, también nos han dado la oportunidad a nosotros de, de presentar la campaña de esta vez voto. Eh, me presento, yo soy Alfonso Sánchez, estudié Ingeniería de la Energía en, en la Universidad Politécnica de Madrid y ahora mismo resido en Londres, donde me encuentro estudiando el máster. Y, y bueno, hemos venido hoy aquí a explicaros a todos vosotros pues, eh, la presentación de la campaña de esta vez voto. Es una campaña que tiene como objetivo principal el, la involucración y la participación eh, de la sociedad europea y especialmente de los jóvenes en las próximas elecciones del 26 de mayo. Eh, las elecciones de 2014 nos depararon sin duda una abstención muy grande, especialmente en algunos países y mucha diferencia entre ellos, desde, los tre, desde el 13% de, de participación en Eslovaquia hasta casi un 90-80 en, en Bélgica. Entonces, bueno, esta campaña busca eh, pri eh, principalmente la participación, como he dicho, pero no una participación simplemente de ir a votar el 26 de mayo, como eh, nos recordaba el, el profesor López Alarma, sino también, por supuesto, una participación activa e eh, involucrarnos. Creo que Europa eh, se está enfrentando en la actualidad a muchos desafíos, lo vemos eh, a diario en los medios de comunicación, eh, vemos eh, una política migratoria que no todo el mundo piensa igual. Eh, vemos también eh, problemas referentes al cambio climático, a la transición energética a la que nos enfrentamos, también, por supuesto, a temas como de la desigualdad geográfica entre, entre regiones. Y creo que es importante hacernos eco eh, como jóvenes y como europeístas convencidos que creo que todos los que estamos aquí y si asistimos a estas jornadas somos pues, pues de los desafíos de, a los que se enfrenta Europa. Eh, también, por supuesto, es muy importante la corriente eurofoba que empieza a existir en Europa en torno a que es un proyecto acabado que es un proyecto que, que no tiene sentido ya. Y bueno, a mí personalmente me gustaría remarcar que, que yo creo que Europa, lógicamente, necesita reformas. Es, es una obviedad, pero como todo en la vida, no, no nada es para siempre cuando se crea y, y todo necesita, como digo, eh, una reforma. Y creo que dentro de estas reformas eh, no hay que abandonar nunca la, la idea de que, de los valores que han llevado a Europa hasta aquí, ¿no? los valores de la libertad, los valores de la igualdad, los valores de, de una defensa de los derechos humanos y, y de las libertades y las defensas particulares de cada uno, la, la libertad, por supuesto, también de los medios de comunicación, que creo que adquieren un papel importante y más hablando en, en esta universidad que, que sois estudiantes de periodismo, pues, pues sin duda creo que adquiere un papel, un papel importante. Eh, por ello, pues bueno, creo que, que surge esta campaña, esta de voto en la que os pedimos y venimos a explicaros un poco nuestra situación personal de lo que nos ha llevado a, a, a involucrarnos en este proyecto como digo es un proyecto activo un proyecto que, que no solo es en madrid o es en barcelona como, como algunos piensan, sino es un proyecto abierto a toda la geografía española y, y bueno se están creando una serie de eventos a lo largo de, de todo el territorio nacional y por supuesto europeo es una campaña europea y bueno creo que es una magnífica oportunidad de, de involucrarse y empezar un poco en, en la actividad europea y como bien ha dicho el profesor eh, Javier López Alarma pues pues luego hay eh, muchas oportunidades en, en torno a lo que es la Unión Europea eh, como becas y, y posibilidades de, de trabajar en Estrasburgo, en Bruselas o en todas, las, en todas las instituciones europeas. Y creo que sin duda que esto es una magnífica campaña también para, para acercarnos a, a esos puestos. Eh, esta campaña eh, está adquiriendo cada vez más voluntarios. En la actualidad somos 8.000. Eh, jóvenes que estamos involucrados en la campaña en toda Europa y, y en España, pues cada día pues, un montón de, de gente se involucra más a través de eh, la, la página web que creo que está aquí, esta vez voto.eu. Y sin duda, creo que, que os animo a, a involucraros porque, como os hemos repartido unas, unas hojas en las que pone que esta vez voto por, eh, por lo que creáis que, que a dónde tiene que dirigirse Europa, pues creo que, 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 como he dicho, Europa necesita reformarse, pero necesita reformarse a través de, de voto, que creo que es eh, una democracia como la que vimos en Europa, eh, nuestro poder más importante para cambiar las cosas y sin duda creo que que debemos eh, votar porque creo que en la actualidad Europa nos necesita, pero nos necesita por supuesto a la experiencia, a la experiencia de la gente que ha trabajado ya por Europa, que creo que se han hecho muchas cosas bien. Eh, pero también creo que nos necesita a los jóvenes involucrarnos participar activamente porque a través de, de nuestro voto de nuestras opiniones de nuestras ideas en todos los en todas las jornadas o conferencias que organizamos eh, creo que sin duda salen eh, ideas muy muy buenas y y que se pueden poner sin duda en práctica, sobre todo a través también de las redes sociales, porque creo que están adquiriendo un papel muy importante. Y, y a pesar de que bueno, nos gusta también venir a contaros las cosas en vivo y en directo, porque creo que también surge un debate, como ha dicho el profesor Javier López Alarma, importante, y creo que es importante también el, el cara a cara de, de proponer ideas, también sin duda las redes sociales están adquiriendo un, una importancia que creo que nos puede ayudar a todos a, a reformar esta Europa y, y a apostar por, por una Europa mejor eh, para todos. Eh, sin más dilación, yo voy a darle la palabra a, a mis dos compañeros que me acompañan, ¿no? y creo que ellos os podrán contar sin duda mejor, y en profundidad, cómo funciona Europa. Los dos estudian eh, temas europeos y, y además, pues, en, en ambos casos, uno a través del programa Erasmus Plus y, y Miguel que ha vivido fuera en varios países de Europa, pues, sin duda os, os podrá dar su experiencia eh, y espero que os resulte interesante. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo me llamo Arturo, soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Autónoma de Madrid. Eh, bueno, yo me involucré en esta campaña porque desde que empecé la universidad ya me interesaban todos estos temas de la Unión Europea, de cómo estaba habiendo una crisis de identidad a lo mejor dentro de ella y qué podíamos hacer para renovarla, para ir mejorando sobre todo. En septiembre empezamos con esta campaña de esta vez voto y desde el principio nos dejaron claro que la intención era movilizar al electorado joven. Eh, las elecciones europeas del 2014, como ha dicho mi compañero, tuvo una abstención del 73% más o menos en el, entre los jóvenes, el electorado joven entre 18 y 24 años, o sea, entre la edad, las edades que estamos nosotros. Y esto es un problema porque, además, eh, la Unión Europea, la mayoría de las campañas y hacia quienes va orientadas sus medidas son los jóvenes. Por tanto, eh, esta campaña, lo primer, el primer pilar, es orientado al electorado joven. Eh, sacando el tema del Brexit, como ha dicho el profesor, eh, en el Brexit, en el referéndum del 2016, pudimos ver cómo... Un 36% de los jóvenes fueron a votar, o sea, una abstención de un 64%. Y curiosamente, entre ese electorado joven, desde los 18 a los 24 años, votaron a favor de permanecer en la Unión Europea un 71% frente al 29% que votó irse. Y, sin embargo, el electorado mayor de 65 años, que fue a votar masivamente, 70%, 75%, votó abandonar la Unión Europea un 65% de la gente. Lo que quedó claro en este referéndum es que si los jóvenes no se movilizan, si no se hace énfasis en ese voto de gente, por lo menos hasta los 30 años principalmente, la gente mayor sí va a votar y al final lo que va a provocar es que esa gente mayor decida por ti cuál va a ser tu futuro, si tienes que salir de la Unión Europea o determinadas... Cosas. Eh, también hoy en día la Unión Europea tiene un problema con estos nuevos movimientos euroscépticos y que directamente pretenden salir de la Unión Europea pero destruirla desde dentro, porque se presentan a todas las elecciones europeas, tienen grupos para en el Parlamento Europeo. Las últimas encuestas les dan a estos grupos que a lo mejor incluso se unen un porcentaje de voto que podría llegar a ser cuarta fuerza política. Es algo preocupante. Y la Comisión Europea, uno de los temas que le preocupa mucho, orientaba esto de la comunicación, es el, las fake news, porque muchos de estos partidos y movimientos se están basando en un mensaje simplista, en muchos casos, que es demagógico, populista, y que crea una realidad paralela a la verdad en temas europeos pretende un retroceso nacional que no se corresponde en realidad con lo que pretende la Unión Europea, ni mucho menos. Y entonces, eh, el tema de las fake news es importante orientarlo desde las redes sociales, Twitter. En Twitter nos decían a nosotros que una mentira cabe en un tweet, pero que una verdad no. Y entonces ese era un problema, porque vemos como las cuentas, además, es gente muy activa. Esta, estos movimientos euroscépticos. Y entonces nosotros tenemos como contrarrestar esto, esta campaña, pretende contrarrestar esas mentiras que se vierten en las redes sociales y sobre todo intentar movilizar a que seamos nosotros los que nos opongamos a eso. Porque al final es a nosotros a los que nos afecta salir de la Unión Europea o que la Unión Europea retroceda al final en todo lo que se ha conseguido. Entre algunos datos que he traído, por ejemplo, eh, la crisis económica del 2008 dejó un paro juvenil de media en Europa del 42-43%. En España fue de más, 55%. Y la Comisión Europea puso en marcha un plan de garantía juvenil para el empleo que creó, provo o sea, creo que fueron 9 millones los jóvenes que se. Que se, vamos que se unieron a este plan y que consiguieron un trabajo y del total de los jóvenes que se metieron aquí dos tercios también aparte de un empleo consiguieron ofertas de prácticas en otros países consiguieron una formación es algo bastante positivo. obviamente eh, lo más sonado de europa es el programa erasmus. Plus, que no solo, no solo es en el ámbito universitario, también hay. Pero el programa Erasmus tiene un vertientes orientadas a formación profesional, tiene otras vertientes orientadas a hacer las prácticas fuera, tiene para deportes, o la Escuela Jean Monnet de Estudios Europeos, Leonardo da Vinci de formación profesional, que he dicho antes, Erasmus Mundus para máster. O sea, al final la Unión Europea está, nos está ofreciendo una serie de posibilidades y de oportunidades, como ha dicho también mi compañero, de que no solo tienes por qué buscar las prácticas, el profesor, eh, en el territorio nacional o en tu provincia o en tu ciudad, que obviamente también entendemos que es algo pues eso, de comodidad para todo el mundo, pero que te puedes mover, te puedes ir a otro país de la Unión Europea, puedes conocer gente, yo creo que es una oportunidad que debemos de coger. Y al final, la campaña esta trata también de orientar un poco de las ventajas que nos da la Unión Europea, el por qué tenemos que ir a votar en las elecciones, porque para que pueda continuar esto, se pueda seguir trabajando y al final nosotros tenemos la palabra. Y por tanto, yo creo que es importante remarcar esto. Voy a dar paso a mi compañero Miguel, que va a seguir contándos un poco cómo funciona esto. de a la Unión Europea, a sus instituciones, así un análisis más concreto. Bueno, eh, yo soy Miguel Hernández Lesserwood, soy medio inglés y medio español, entonces el asunto europeo siempre ha estado muy, bueno, es muy cercano a mí, siempre estaba en, eh, en mi casa, siempre hemos, hemos hablado sobre la Unión Europea. Y eh, por este interés eh, fue eh, mi, pri mi principal razón por la que me interesé por la política y por relaciones internacionales, y estudié esa carrera en, eh, una, en la Universidad de Sheffield, en el norte de Inglaterra. Y después, a, a raíz de esto, quise eh, profundizar más en el tema eh, europeo y e hice un máster en la Universidad de Amsterdam el año pasado. Eh, eh, por este fondo que he conseguido a través de mi educación y eh, mi interés sobre asuntos europeos, eh, de, eh, decidí apuntarme a esta campaña. Eh, que como han, como han dicho ya mis compañeros es una campaña muy abierta. Eh, está eh, está interesada porque la, la gente normal, se, la gente del día a día, se apunta, se apunte a estos a estos movimientos. Y también para hablar sobre Europa, para hablar sobre las elecciones. Y, eh, y además de esto, eh, es una oportunidad muy buena para, eh, para ponerlo en el currículum y conseguir eh, más habilidades en cuanto a la, a la búsqueda de, de, de trabajo. Por ejemplo, yo ahora estoy, eh, acabo de terminar el máster, entonces estoy interesado en buscar trabajo, que cuesta un poco ahora. <laughs> Pero esta, eh, esta participación siempre eh, bueno, a, es una manera para destacar entre otros, otros candidatos a la hora de encontrar trabajo. Entonces, os animo a todos a que participéis y, eh, y si es posible, organizar eventos, charlas, crear vídeos. Eh, lo importante es que sea algo interactivo. Y, y nada, bueno, eh, también eh, yo creo que es importante hablar sobre la importancia de las instituciones europeas. Eh, siempre pensamos que Bruselas está muy lejos, que no nos, eh, no nos representa o que no, eh, no es importante a, a, para nuestro día a día, pero en realidad sí. Le, el Parlamento Europeo es, la única, eh, es una, eh, una de las instituciones europeas más importantes porque nos representa a todos, a los ciudadanos de la Unión Europea. Y, es, y le da base, eh, la, eh, la base democrática y la legitima, eh, legitimación necesaria para eh, legislar sobre, eh, a, a nivel europeo. Eh, por lo tanto, bueno, seguramente ya sabréis un poco sobre cómo funciona el Parlamento y eso, pero es importante eh, reiterar también su, su posición. Es, eh, es uno de los ejes principales del, del procedimiento legislativo ordinario. Eh, eh, junto al Consejo eh, Europeo y esto lo que significa es que eh, toda la, todo este tipo de legislación que pasa por este procedimiento tiene que eh, ten, tener el consenso tanto eh, entre el Parlamento Europeo como el Consejo eh, Europeo. El Consejo Europeo eh, representa a... Eh, a los, Estados, a los Estados miembros eh, y a los eh, poderes ejecutivos de, de todos los Estados miembros. Mientras tanto, el Parlamento, como he dicho antes, nos representa a nosotros. Entonces, es, una, es un consenso, consenso entre ciudadanía europea y eh, gobiernos europeos. Eh, y actualmente, el 90% de la legislación que pasa por el, eh, el Parlamento Europeo eh, es a través de este sistema. Por lo tanto, en nuestro... Nuestro voto en las elecciones europeas cuenta para decidir eh, legislación sobre temas eh, muy importantes como, por ejemplo, la política exterior, el desarrollo internacional, los presupuestos, asuntos económicos, desarrollo regional, agricultura, pesca, cultura, educación. Hay eh, muchos temas en los que... Eh, el Parlamento y las instituciones europeas están muy activas. Entonces, esto es, es una razón más por la cual tenemos que participar y promover la conciencia sobre asuntos europeos. Eh, eh, y, por ejemplo, una de, la, de las legislaciones eh, 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 que se han pasado recientemente pueden ser. Eh, eh, la reducción de emisiones de CO2 eh, en automóviles para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea para 2030, eh, o eh, eh, temas tan, tan importantes para la comunicación como es la protección de datos, eh, en el que eh, recientemente se ha, el Parlamento Europeo ha votado para eh, eh, reformar y... Eh, eh, estas reglas europeas y eh, devolver a los ciudadanos el control sobre los datos personales. Y esto puede ser a través del de, bueno, derecho al olvido, el consentimiento para el tratamiento de datos personales, eh, cláusulas de privacidad más claras y, y, y más entendibles para cualquier persona y multas eh, en caso de infracciones eh, en este en este aspecto. Y también eh, ha legislado eh, para, y ha votado para eh, crear una coordinación eh, eh, más, eh, más completa entre los sistemas de seguri eh, seguridad social y eh, eh, modernizar, por ejemplo, el Fondo Social Europeo que intenta eh, combatir eh, eh, el desempleo y la pobreza en la Unión Europea. Entonces, con esto quiero. Eh, eh, Quiero destacar que el Parlamento Europeo sí que habla sobre cosas que nos importan. Por eso hace falta eh, estar presente eh, o, o tener en cuenta eh, toda la actividad que pasa eh, en Bruselas y en Estrasburgo, que nos puede parecer muy lejana, pero en realidad nos importa y nos afecta a nuestro día a día. Um, eh, y tampoco se habla solo, solo, solamente sobre eh, temas nacionales, también muchos eurodiputados aprovechan este espacio para hablar sobre temas nacionales. Entonces, eh, si consideramos eh, este proceso, eh, lo que estamos viendo en Bruselas y en, y en Estrasburgo es eh, eh, una. Eh, eh, eh. <laughs> Espera, se me ha olvidado la palabra. Eh, el flujo transnacional de información y yo creo que para el mundo de la comunicación es muy importante porque es en este espacio se juntan de de debates sobre temas nacionales como europeos y nos ayuda a, eh, a, a saber qué está pasando en otros Estados miembros eh, de la Unión Europea y también eh, eh, a través de estos debates eh, los eurodiputados aprovechan para aprobar o rechazar medidas europeas entonces eh, gracias a nuestro voto ellos tienen en cuenta cómo eh, queremos que la unión europea sea en el futuro por eso es otra eh, es otro motivo por el cual eh, eh, ir a las eh, votar en las elecciones europeas de, de mayo de 2019 y con esto también quería eh, más o menos cerrar mi, <laughs> mi intervención sobre el gran desafío que creo que tiene eh, que se enfrentan las instituciones europeas y la gente que trabaja en, en el mundo europeo. Y, y es cómo se puede hablar eh, eh, sobre Europa. Eh, la comunicación europea puede ser un, eh, uno de los grandes... Eh, se enfrenta a muchas barreras y yo creo que es a través de gente como vosotros que está estudiando la comunicación podemos eh, crear un mundo de debate mucho más inclusivo y mucho más participativo para hablar sobre estos temas que nos importan tanto y no solo eh, retransmitirlo a través de esquemas nacionales. Eh, y, eh, y dentro de este, eh, de este gran desafío se encuentra, como ha dicho ya mi, eh, eh, mi compañero, eh, hacer frente a eh, el, eh, la creciente... Eh, el creciente tema de los, de los fake news. Eh, y Ahí yo creo que os puedo dejar eh, eh, para que penséis cómo podríamos hablar sobre Europa, cómo hacemos frente a estas fake news y asegurarnos de que la información que recibamos es eh, eh, verdadera y certera y refleje eh, estas, estos asuntos eh, a nivel europeo y nacional. Bueno, les damos las gracias a Alfonso, Arturo y a Miguel por este primer turno de intervenciones. Recordar que en el día de ayer, en el Parlamento de Estrasburgo, eh, yo no sé si como casualidad o qué, pero estaba reunido el plenario, que terminó bastante tarde, hablando de terrorismo. Parece que llevábamos unos meses muy tranquilos, ¿vale? Y ayer volvimos a tener ese disgusto. Vale, pues en el Parlamento Europeo, como ha dicho Miguel ahí en su última parte de la intervención, eh, hay cosas que todos los días se hablan, tanto en Bruselas como en Estrasburgo, en definitiva en Europa, de la importancia y calado del de terrorismo o la propia inmigración. ¿no? Ese problema que todos los días le tenemos en los medios de comunicación, hay que tener en cuenta que no lo va a arreglar ni España por separado, ni Portugal, ni Italia ni otros países eh, que nos rodean o de la propia Unión Europea, si van a ser eh, algo de forma común, el terrorismo y sobre todo el tema de la inmigración, de ahí un poco la importancia y esos mensajes que desde Bruselas cada semana nos lanzan. ¿no? Eh, Miguel hacía también alusión en su intervención al tema de las noticias falsas. Todos hemos picado sin excepción, en el haber compartido a través de nuestras redes, ya sea el WhatsApp o el Facebook o el Twitter o incluso el propio Instagram, que usamos más ahora, alguna noticia que alguno ha compartido y al final nos ha colado. ¿no? Bueno, pues eh, Europa está muy, muy preocupada también por ese tema y hay legislación e incluso algunos, eh, algunos gobiernos de los países están tomando un poco las decisiones de incluso cerrar. Eh, casi sin decisión, eh, prácticamente en 24 horas, todas esas web que tienen esas noticias falsas. ¿no? Y, y sobre todo me quedo con ese mensaje del tema de, de los datos. ¿no? Vivimos en el mundo del Big Data. ¿vale? Eh, hablabais antes en la sesión de medios que habéis tenido con anterioridad en el Ágora. De la importancia de los medios digitales, de las redes sociales, etcétera. Pero no nos damos cuenta que, como hemos dicho en clase eh, en varias ocasiones, que el big data y que tenemos vivimos en un gran hermano donde nos vigilan permanentemente saben dónde estamos dónde nos movemos si vamos andando si vamos en coche o qué consulta es la última que hemos hecho en Google no bueno pues en Europa han estado estos días legislando al respecto y ya sabéis que hace poco entraba ese reglamento y la ley de protección de datos que hace que estemos todo el día eh, saltando ventanas y y dando los consentimientos a nivel de privacidad. Eh, yo les doy las gracias a los tres, a Alfonso, Arturo y a Miguel, por este turno de intervenciones, y ahora el turno es vuestro, ¿vale? No sé si alguno ya tiene prevista alguna pregunta, por este bando. ¿No? Bueno, pues mientras que la pensáis, yo le preguntaría a Alfonso, de entrada, cómo surgió eh, un poco la idea en su cabeza de lanzarse Hablar de Europa en España, o hablar de Europa en tu entorno, o hablar de Europa hoy aquí en Segovia, en la Universidad de Valladolid, ¿vale? ¿Cómo fue ese primer correo electrónico y a quién se lo mandaste, ¿vale? Y a partir de ahí, también un poco, porque Miguel lo ha dicho claro, ¿no? Miguel ha dicho, dice, esta experiencia. Eh, aprovechando las elecciones del domingo 26 de mayo, me pueden servir incluso ese factor diferenciador que hemos hablado en clase, porque todos os parecéis un factor de diferenciador a la hora de conseguir trabajo, vale, es el haber participado en estas campañas de comunicación. Cuéntanos esa experiencia tuya. Bueno, muchas gracias. Eh, mi acercamiento a Europa empieza hace aproximadamente dos años. Eh, fui becario de la cátedra unesco de gestión y política universitaria de, de la universidad politécnica de madrid. Y entonces estaba dirigida por el profesor Francisco Michavila, que hoy es consejero de educación en, ante la OCDE y, y el Consejo de Europa. Un poco a raíz de, de los diálogos que tenía con él, de las charlas informales, pues me fui acercando un poco al, a la idea de europeísta que, que él, por supuesto, tiene. Y, y bueno, ahí me entró el, el gusanillo este de, oye, ¿por qué no me acerco un poco más a las, a las instituciones europeas? Y entonces empecé junto a Arturo, que es amigo mío del colegio. Eh, su interés también por Europa y por la política, pues a, a ver, oye, ¿qué podemos hacer de, de acercarnos a Europa y demás? Entonces vimos que existía la oficina del Parlamento Europeo en España, yo la desconocía, él tenía más, más conocimiento de ello y, y bueno, empezamos a, a ir a charlas eh, que organizan ellos, hacen desde luego una, una labor incomiable y una labor eh, perfecta para la involucración de los jóvenes, no solo en, en proyectos como la campaña de esta vez Voto, sino también en en proyectos de en conferencias organizadas pues por ejemplo en mi área de, de la energía o de cualquier otra área social o de cualquier otra área técnica entonces bueno ahí viene un poco el acercamiento que tuve hacia las instituciones europeas y luego a raíz de eso pues bueno tuve la oportunidad de visitar el año pasado eh, el, el parlamento europeo en bruselas eh, y de asistir a varias comisiones y bueno pues ahí entró eh, Definitivamente mi, mi interés por, por seguir un poco este mundo desde, desde la perspectiva de un joven estudiante y que cree en el proyecto europeo. Y, y a raíz de la información que íbamos recibiendo del Parlamento Europeo, que si os involucráis un poco y os hacéis eh, voluntarios de esta campaña como nosotros, pues iréis recibiendo mucha información, pues decidimos finalmente, una vez crearon esta campaña, involucrarnos en ella. Eh, Fuimos, asistimos primero a, a unos coloquios que se organizan entre jóvenes y dentro de estos coloquios pues bueno, vimos la opinión de muchas, muchos jóvenes diferentes, también de gente con experiencia ya, gente más mayor y, y bueno, nos pareció muy interesante y he seguido vinculado al proyecto. Y, y sobre todo también la libertad que ellos te dan desde, el Parlamento, desde la Oficina del Parlamento Europeo de, de organizar tus propios actos. Por ejemplo, este acto lo ha organizado Segovia Activa y de la mano del profesor también el, eh, Javier López Alarma. Pero eh, hay otros actos que estamos organizando, otros eventos que, que estamos organizando los, los propios voluntarios. Ellos nos dan eh, todas, todas las posibilidades de, de llevar eh, cosas, eh, merchandising y demás. Eh, y, y, por supuesto, nos dan el apoyo necesario logístico. Pero eh, la idea y los actos los estamos organizando nosotros a lo largo de toda España. Como decía y repito, no, no solo en Madrid o no solo en las ciudades grandes, sino también en en ciudades más pequeñas, como se han hecho ya eventos en Ciudad Real, incluso en, en Valencia o en otras ciudades que quizás por no haber la oficina del Parlamento Europeo allí se piensa que no hay eventos, pero, pero la verdad es que sí. Entonces, bueno, eh, creo que es una oportunidad única la de involucraros en la campaña de esta vez Votos, si de verdad os importa eh, Europa y sobre todo... Eh, el proyecto europeo, y creo que es una magnífica oportunidad, como decía también eh, Miguel, remarcarlo, que luego da mucha mucha visión de cara a eh, si queréis seguir un poco en la corriente de buscar prácticas eh, dentro de, la, de lo que es la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y, y por supuesto, también eh, en cualquier lado eh, de cara al extranjero, que sin duda es una magnífica oportunidad. Muchas gracias, Alfonso. Ya os decía que yo creo que la. Me parece que era en el año 91 la primera vez que tenía la oportunidad de, de visitar a Estrasburgo y el motivo era ese, la visita al Parlamento y tener distintas charlas allí con eurodiputados. ¿no? Luego he estado un par de veces en, en Bruselas, tanto en, en la Comisión como en el Parlamento, también allí en, de reuniones, incluso algunos viajes que incluso he organizado. Yo mismo. Aquello es otro mundo por completo diferente. Es decir, eh, estamos en Madrid, en el área del Congreso, etcétera, o del Senado, y hay gente que un poco le impresiona la visita o si tienes alguna reunión allí dentro, pero el ir a Bruselas, como decía... Eh, Alfonso, y no hablo sobre todo de seguridad, sino del estar allí dentro de en los despachos, en la zona de prensa, e incluso en la propia cafetería, ¿vale? Eh, se tienen un montón de contactos. Eh, mi idea, un poco, y, y también es verdad que he tenido la suerte de vivirlo, ¿no? Es el, el intentar transmitiros eh, sobre todo la importancia de las instituciones, ¿vale? Pero sobre todo que lo veáis como una oportunidad. ¿Vale? de trabajo a dos a tres años vista o incluso de prácticas pues prácticamente ya. ¿no? Yo quería preguntar ahora a Arturo por la importancia también de ese, del Big Data, de las redes sociales, pero sobre todo, además, cómo consumen ellos las redes sociales como integrantes dentro de esta campaña. Es decir, cómo son proactivos, eh, cómo publicáis cosas si tenéis canal de YouTube, el Twitter, cómo hacéis un poco la gestión de vuestras redes sociales cuando uno se ha convertido un poco en voluntario de una campaña tan importante como esta. Muchas gracias. Pues a ver, en nuestra campaña hay gente diversa, vamos, hay gente que se orienta más a lo mejor a hacer un evento y el cara a cara, pero luego hay gente que maneja muy bien las redes sociales. Hay un chico en particular que se llama Karim, que ha organizado un canal en YouTube, que informa sobre lo que se hace en las sesiones plenarias en Estrasburgo, lo que hacen en las comisiones, un montón de cosas, y lo va subiendo al canal de YouTube, ya ha conseguido un montón de gente que se registre en la página de esta vez Voto. Además también el Parlamento Europeo lo premia, hizo una especie de concurso en el que se le, pues, se le dio la oportunidad de estar ahí una semana, creo, por el Parlamento. Se movía, entrevistaba a eurodiputados. Además yo creo que es de la rama también de comunicación o periodismo, no exactamente. Y yo creo que pues, para vosotros además es algo muy útil por el hecho de que podéis organizar un evento, eh, os pueden facilitar desde el Parlamento Europeo un eurodiputado si queréis entrevistarle o dos o tres, gente que conozca del tema y al final hacer esto más dinámico y las redes sociales, pues igual en Twitter, bueno, en Twitter se mueve un montón de información sobre la Unión Europea si sigues a determinadas cuentas, es brutal. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos. Nosotros en particular, ya te digo, es más eh, el cara a cara lo que estamos realizando. Estamos organizando eventos en facultades, también estamos mirando incluso en colegios, en institutos, ya los jóvenes que van a cumplir 18 años, porque también pueden ser, van a votar este año, algunos de ellos. Y estamos mirando ahí, pero las redes sociales... Hay mucha gente de la campaña que se está involucrando mucho y en YouTube, en Twitter, en Instagram, en todas, todas ellas. Eh, gracias, Arturo, por la intervención. Eh, yo decía también antes de la importancia del día a día, de la de las instituciones europeas y hemos hecho alusión en clase recordar algunas veces a las directivas es verdad que no es la asignatura el contexto y sí otras de derecho etcétera para aprenderse esas directivas que día a día un poco se lanzan en Europa y que hacen los distintos países incorporarlas a su ordenamiento jurídico pero con mis compañeros de mis alumnos de marca recordar hay uno de los blogs que tenemos especializado en el mundo del tabaco, ¿vale? eh, Fue justo una directiva europea la que prohibió la publicidad del tabaco y fue justo eh, la publicidad, ¿vale? Eh, tan importante como que fue un bombazo en su momento eh, para los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eh, ahora se habla más de las redes sociales, de las noticias falsas, se habla de cosas que nos tocan en el día a día, como la violencia de género o, como hemos hecho antes, alusión al tema del terrorismo y la propia inmigración. ¿no? Eh, yo quería ahora preguntarle a Miguel, salvo que tengáis eh, preguntas vosotros, no veo manos. ¿Alguna pregunta? Chicos, chicas, eh, a Miguel ahora, en su doble faceta de, de español y de británico. Eh, justo ya que le tenemos aquí cómo él está viviendo justo esa salida del reino unido de la unión europea cuando parecía que estábamos todos tan a gustito y valga la expresión pues eh, llegó el reino unido y bueno alguien hace una promesa en una campaña electoral y al final le toca cumplirla no? que es un poco lo que pasó allí y la promesa era voy a hacer un referéndum y el referéndum llegó y el resultado fue el que todos conocemos. ¿no? Pero, eh, claro, el que el Reino Unido se vaya sabiendo que incluso eh, no tenían el euro, que nos afecta un poco menos por eso, y además de que tenían su propio Banco Central, como es el Banco de Inglaterra, y sus otras cosas organizadas, ha sido algo muy convulso que nos ha piñado, pues eso, a poquito de estas elecciones, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vives tú a nivel un poco personal, a nivel familiar? ¿Y cómo se está viviendo allí? Porque me da que alguno se ha arrepentido a última hora, aunque ya no hay marcha atrás. Cuéntanos, Miguel, un poco esa experiencia. Bueno, pues el tema del Brexit sí que me, me toca mucho a nivel personal porque eh, no solamente estuve viviendo en Inglaterra cuando eh, anunciaron eh, el, el voto, pero también estuve ahí cuando cuando se llevó a, se llevó a cabo ese voto, entonces lo viví de manera muy, bueno lo vivía, eh, de primera mano. Y eh, cómo lo llevo yo, pues <laughs> difícil porque siempre eh, la identidad europea ha sido como eh, el puente entre mi identidad española y mi identidad británica, algo que me, me hace sentirme tanto británico como español eh, sin tener que elegir ningún lado. Entonces esto eh, ha sido como una, una especie de crisis de identidad porque tampoco eh, pensé que iba a llegar a este punto. Eh, y eso es porque... El, a pesar de que el reino unido siempre ha sido muy euroescéptico y muy eh, crítico sobre la unión europea siempre poniendo barreras eh, eh, pues nunca pensé que si que íbamos a llegar al punto de, de tener que decidir bueno, de haber decidido eh, salir de, de la unión europea entonces pues eso fue fue un shock yo creo que para todos pero eh, en cuanto a cómo se comunicó la importancia de la Unión Europea o incluso eh, lo que falla eh, en ciertos aspectos, pues fue eh, muy peculiar, yo creo. Eh, y aquí viene también eh, la importancia de usar eh, datos. Yo creo que el, el debate que hubo antes de la, del referéndum se, se centró mucho en identidad y en... Sobre, eh, en inmigración y en, eh, y en economía, y eso creo como simplificó el debate y, y no, yo creo que no retransmitió eh, el, eh, lo que está re realmente haciendo, tanto bien como mal, la Unión Europea. Y eh, este, esta simplificación lo que favoreció eh, fue eh, pues, a, a, al bando de, eh, de, de Leave por, por uso de, el uso de, de la identidad como una herramienta para convencer a la gente. Y bueno, tuve familiares que votaron a favor del de LIB, que es lo que me sorprendió bastante, porque somos una familia en varios países, entonces eh, fue una pena que, que llegasen a ese punto. Y, y, y claro, esto es, ha dividido a familias, es... Eh, y también ha dividido el país. Y yo creo que esas eh, esa, esa distancia que, han, eh, que ha ocurrido entre ambos bandos no se va a solucionar fácilmente. Y, eh, a pesar de que el Reino Unido sea un, 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 un caso particular, tenemos que aprender sobre esto eh, en cuanto a cómo queremos eh, comunicar eh, decisiones políticas uh, y, y cómo... Eh, saber después vivir conjuntamente en una sociedad. Entonces, sí, es, <laughs> es algo muy duro para mí, pero bueno, eh, sí. esperemos que, que se resuelva dentro de poco. <laughs> Yo creo que las decisiones están tomadas. Lo que pasa que, bueno, ya sabéis que hay muchas sorpresas en, en la vida que nos ha tocado vivir y quién sabe si dentro de 15 años el Reino Unido se vuelve a incorporar a la Unión Europea o incluso no existe la Unión Europea, ¿vale? O sea, que, que pueda ser esto el, el botón o la mecha que encienda una desbandada más que seguir con la Unión, ¿no? bueno, vamos a ir terminando. no sé si alguno tiene alguna pregunta específica para alfonso, para arturo, para miguel. alguna pregunta, chicos? bueno, pues eh, de entrada, en el momento un poco de la despedida y de los agradecimientos, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, a vosotros. vale. estamos cerrando el curso. me, me habéis aguantado mucho. Y es una manera un poco esta jornada de desengrasar, aunque sé que viene después de otra jornada de medios súper interesante que habéis tenido con la profesora Belinda de, de Frutos. Eh, es un, un momento también importante para España, para las noticias un poco y los temas que nos importan a vosotros y a nosotros, y sobre todo a vosotros que sois estudiantes que veáis cómo hay un montón de oportunidades si nos movemos ya. Y estáis en tercero, ¿vale? Para no dejar de escapar ninguna de esas oportunidades de trabajo, de prácticas, etcétera, tanto en España como en el resto de Europa, ¿vale? Hay algunas carreras, algunos grados que son muy proactivos a salir fuera, y hablo sobre todo muchas veces, todos tenemos a la cabeza el tema de medicina, la investigación, el tema de las ingenierías, etcétera, pero vosotros en el momento. Eh, que estáis eh, a la edad que tenéis y con los estudios que estáis haciendo eh, os juro y os prometo vale que si os gustan estos temas eh, hay mucho camino eh, por andar y sobre todo muchas oportunidades en el mundo de la comunicación vale o sea que por lo tanto muchas gracias por venir eh, en segundo lugar dar las gracias a Alfonso, a Arturo y a Miguel por haberse desplazado en el día de hoy aquí hasta Segovia hasta nuestro campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Os pido por favor unos minutos últimos de silencio. Y como no puede ser de otra manera, tanto a la universidad que nos ha acogido esta jornada y sobre todo a la oficina de Europa Direct aquí en Segovia, dentro de la Concejalía de Empleo y de Segovia Activa, al Ayuntamiento de Segovia, que es en definitiva un poco el que ha hecho posible también esta jornada, que la voy a personalizar en Esther, que nos acompaña y que os ha además proporcionado ese merchandising. Y sobre todo que cualquier tipo de duda que tengáis con relación a lo que hemos hablado en el día de hoy y de lo que se va a hablar en los medios sobre todo el próximo año, no tengáis ningún tipo de problema en poneros en contacto con Esther y la oficina de Europa Direct, que seguro que ella va a estar encantada de hacerlo. Gracias también a los compañeros de la 8 de la Radiotelevisión de Castilla y León que nos acompañan en la mañana de hoy. Y eso, lo dicho. Gracias, saludos y buenas tardes.